Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jan y en el día de hoy veremos 6 formas de ganar criptomonedas completamente gratis con un aparatito que llevas a todas partes contigo. En efecto, estamos hablando de tu teléfono. Esta estrategia no requiere de ningún tipo de inversión y es muy interesante, ya que podrás hacerla en cualquier parte con tan solo instalar la aplicación de Telegram en tu dispositivo. Por supuesto, es válida para todos los países y es súper facilita de aplicar. Como todo lo que es gratis, no podemos esperarnos a hacernos millonarios, ni mucho menos, pero sí es bastante interesante, ya que vamos a poder ganar algunos satoshis o fracciones de criptomonedas que podremos cambiar posteriormente por Bitcoin. Y una vez los tenemos en Bitcoin, tenemos dos opciones: o convertirlas en nuestra moneda local y mandarlas a nuestro banco, o invertirlos en páginas de inversión de criptomonedas y multiplicar esos ingresos que hemos hecho a través de Bitcoin en este tipo de estrategia que vamos a ver, digo, 6 formas nuevamente, y multiplicar esos ingresos por mayor cantidad. Así que si quieres aprender a ganar criptomonedas completamente gratuito, quédate a ver este vídeo y no olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te enteres de cada vez que yo suba un vídeo, ya que estoy trayéndote diferentes estrategias para que puedas ganar dinero desde tu casa. ¿Te interesa? Pues quédate a verlo. Bueno, antes de comenzar el tutorial, me gustaría hacer el sorteo de esos 10 dólares que os prometí en el vídeo pasado a todas aquellas personas que me dejarían un comentario en el último vídeo de Mirror Trading, este de aquí. Así que lo que voy a hacer es copiar el enlace. Me voy a ir a la página que va a elegir ese ganador aleatorio. Vamos a cargar todos los comentarios del vídeo. Tenemos 933 comentarios. Vamos a ver quién ha sido el afortunado del día de hoy. Pues en este caso ha sido Walter Schaldvetter, no sé cómo leer tu nombre, y nos dice: hola, genia, te sigo desde el principio, sos lo más, saludos desde Argentina. Pues Walter, no sé cómo pronuncias tu nombre, felicidades, te acabas de llevar 100 dólares. Puedes ponerte en contacto conmigo en mis redes sociales o simplemente dejarme un comentario en este vídeo y con mucho gusto me pondré en contacto contigo para darte estos 100 dólares y que los puedas multiplicar en mucho más. Bueno, visto el sorteo del día de hoy, nos vamos a lo que es el tutorial para que veáis, si no habéis ganado estos Bitcoin gratuitos, que veáis cómo podéis conseguirlos a través de Telegram. Bueno, el primer grupo que os traigo en el día de hoy es un grupo en el que vamos a ganar Litecoin. Litecoin es otra criptomoneda como el Bitcoin que, por supuesto, vamos a poder cambiar a Bitcoin o a cualquier otra criptomoneda cuando queramos, ¿vale? Una vez leáis al enlace que tengo en el primer comentario fijado, os llevará a Telegram y, por supuesto, tenéis que tener la aplicación instalada. Le damos a enviar mensaje y nos lleva directamente a la aplicación. Aquí nos dice qué es lo que puede hacer el robot y nos dice que podemos ganar Litecoins por visitar páginas o links, unirnos a grupos de Telegram o mensajearnos con otros robots. Lo que vamos a hacer es darle a Start y aquí nos da las diferentes opciones que tenemos, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por la de visitar páginas y aquí, como veis, me da un enlace. Le vamos a dar donde dice Go to Website, ir a la página web, le damos que sí y en este caso me ha llevado a un canal de YouTube. Nos vamos a ir atrás. Y como veis, me dice, has ganado 0,000230 Litecoin por visitar esta página. Y esto lo podemos hacer tantas veces como queramos. Vamos a ir a otra. En este caso tenemos un contador aquí arriba. Nos dice, por favor, espere 16, 15, 14 segundos. Vamos a esperar hasta que se ponga en cero. Listo. Y nos dice automáticamente que he ganado 0,000030 Litecoins. Le damos a hecho. Y para ver lo que llevamos acumulado, simplemente nos vamos a ir aquí abajito a la bolsita del dólar donde pone balance y me dice la cantidad de Litecoins que he acumulado. Como veis, en menos de un minuto ya he acumulado esos Litecoins. Que queremos sacarlos, le vamos a dar a Withdraw y aquí me dice que el mínimo de retiro es 0,004, no es mucho, ¿vale? Ya veis lo rápido que se gana y esto lo podéis hacer tantas veces como queráis. Aquí también podemos hablar con bots. Y aquí nos dice las indicaciones. Tenemos que darle a Message Bot, mensaje, mandar mensaje al robot, pulsar el botón de Start y copiar y pegar el mensaje que nos llega en este grupo nuevo a este de aquí. Entonces nos vamos a Mensaje, Start, copiamos y vamos a enviarlo al grupo. Enviamos.
Listo, y como veis, ya me ha dado esos 0,00002620 por mandar el mensaje del grupo nuevo. Luego también nos podemos ir a Join Chats, que vamos a ganar Litecoin simplemente por unirnos a grupos de Telegram. Yo no os lo aconsejo esto porque el problema es que al final vamos a tener un montón de grupos innecesarios en Telegram, pero también os digo que solo hay que estar una hora en la mayoría de todos para que nos cuenten los Litecoins. Pero bueno, como veis, ha hecho tres tareas, no me ha costado nada y ya he ganado esos Litecoins. Así que esto sería todo por el primer grupo, ¿vale? También deciros que podéis hacer un enlace de referido, lo tenéis aquí donde pone referrals. Y ahí tenéis vuestro link de referido y os vais a ganar el 15% de lo que ganen los usuarios que habéis referido por sus tareas, ¿vale? Así que tres formas diferentes de ganar Litecoins en este primer grupo. El segundo grupo que os traigo es un grupo para ganar Dogecoins, ¿vale? Y como vemos, es prácticamente, si no exactamente lo mismo que el grupo anterior de los Litecoin. Vamos a ganar dinero cuando le damos a Start. Vamos a ver las opciones que tenemos nuevamente. Uno, visitar páginas. Nos da la dirección de la web. Nos redirecciona. Esperamos los segundos. Y 20 segundos después vemos que hemos ganado 0,661 Dogecoins, ¿vale? También tenemos los mensajes con bots, que es simplemente ir a ese canal y copiar el primer mensaje y mandárselo a lo que es nuestro grupo. Y vemos que nuevamente me he ganado 0,306 doges, ¿vale? Y por último, el de unirse a chats, que recordemos que hay que estar durante una hora para que nos den esa premiación, ¿vale? Una vez nos hemos unido, le damos a Joined y ya nos lo va a contabilizar una vez pase la hora. Vemos que también tiene este sistema de referidos. Aquí podemos copiar este enlace, mandárselo a nuestros referidos y nos van a pagar un 15% de las ganancias del usuario. Vemos que es exactamente igual que el anterior, ¿vale? Vemos que también podemos ver el balance y para retirar le damos a Withdraw, siendo el mínimo de retiro 4 doges. Como veis, ahora que ha pasado una hora de que me he unido al canal, me ha sumado más doges. Y lo que voy a hacer ahora va a ser un retiro. Le voy a dar a Withdraw y me dice: para retirar, mete tu dirección de Dogecoin. Voy a poner mi dirección, envío. Me dice que escriba la cantidad de monedas que quiero sacar. Voy a sacar las 4. Y me pregunta: ¿estás seguro de que quieres enviar 4 doges a esta billetera? Me van a cobrar 0,1 de comisión. Le doy a confirmar. Y nos dice que el retiro ya se ha procesado y podemos ver esa transferencia en el apartado de History, ¿vale? Bueno, he esperado unos minutos, voy a ver si me ha llegado, le doy a Historial y efectivamente vemos en el estado que está enviado, puedo ver la transacción en la blockchain. Aquí puedo ver todos los detalles y ahora voy a comprobar en mi ordenador que efectivamente me han llegado esas criptomonedas. Como podéis ver, aquí tengo la dirección a la que lo he enviado y aquí efectivamente me han llegado 3,9. Recordad que me han quitado un 0,1 por comisión, pero vemos que está pagando, me han llegado en cuestión de 5 minutos, ¿vale? Así que aquí tenéis la prueba de pago de que estas aplicaciones efectivamente funcionan. El tercer grupo que os traigo es, como veis, nuevamente lo mismo, pero en este caso vamos a ganar Bitcoin. Le damos a Start. Y nuevamente veis las tres opciones: visitar páginas, enviar mensajes a bots o unirme a chats, ¿vale? El balance ya lo hemos visto, más de lo mismo. Y para hacer los retiros, a Withdraw. El mínimo de retiro son 0,00003 Bitcoin. Y en el momento que lleguemos a ese mínimo, podremos retirar como lo hemos hecho en la ocasión anterior, ¿vale? Poniendo nuestra billetera de Bitcoin. Nuevamente vemos que tiene también sistema de referidos, así que tres grupos en los que vamos a poder ganar dinero de cuatro formas diferentes. Como veis, se hace muy rápido y si combináis todos los bots que os traigo en el día de hoy, vais a poder hacer algunos dólares, ¿vale? El cuarto bot que os traigo es para ganar Bitcoin Cash y nuevamente las tres opciones que acabamos de ver. Vemos que el menú es exactamente igual, así que no hace falta que volvamos a comentar lo mismo. El quinto grupo que os traigo hoy es para ganar Zcash, otra criptomoneda, y nuevamente le damos a Start y vamos a ver que el menú es exactamente lo mismo, ¿vale? Estos cinco primeros bots funcionan todos igual. Os voy a traer ahora uno que funciona un poquito diferente y eso sí, para el siguiente vamos a necesitar tener una cuenta en Coinbase. El siguiente grupo que os traigo nos van a pagar Bitcoin y nuevamente le damos a enviar mensaje, abrimos en la aplicación, Start y nuevamente nos sale el menú con las cosas que podemos hacer, que es visitar una página, jugar a la ruleta de la suerte o
una recompensa diaria. Esta recompensa solo se puede pedir una vez al día, entonces si yo le doy, vais a ver que me dice que ya he pedido la mía, por ende tengo que esperar casi 24 horas, ¿vale? Bueno, me voy al menú, le voy a visitar y aquí me da las dos direcciones que puedo elegir. Le doy a la primera, sí. Y aquí vemos que me abre la página web en cuestión. Vamos a buscar si hay algún captcha. Le damos que no soy un robot, click to claim. Y me dice que ya he ganado mis 10 puntos, ¿vale? Nos vamos atrás, done. Y efectivamente tengo ahí el paquetito de regalo y me ha dado 10. Entonces, para ver mi balance, le doy a withdraw. Y aquí me dice lo que llevo acumulado, ¿vale? 22 regalitos, 10 de ahora y 12 que he hecho antes para probar el grupo. Como veis, he ganado 0,000000, los ceros que sean 2 satoshis. La forma de pago que tiene este grupo es mediante Coinbase. Simplemente, en vez de poner nuestra billetera de Bitcoin, vamos a poner nuestro email de registro con el que estemos en Coinbase y directamente nos van a sacar los fondos allí cuando le demos a withdraw, ¿vale? Ahora no puedo porque no tengo la cantidad suficiente. No tengo ni idea de cuánto es el mínimo, en cuanto lo sepa os lo dejaré en los comentarios, pero como veis, al darle a withdraw me dice que configure mi email. Simplemente le vamos a dar ahí, update email, y nos dice que le pongamos nuestra dirección de Coinbase. Yo voy a poner algo falso. Y como veis, ya me ha quedado configurada, ¿vale? Entonces le daríamos a withdraw. Mira, ahora sabemos cuánto es el mínimo de retiro, que tampoco es gran cantidad, creo que es $1.50. Así que en el momento que lleguéis al mínimo, simplemente con dejar configurado el email como lo acabamos de ver, ya podéis hacer vuestros retiros, ¿vale? Como veis, también tienen programa de referidos y dándole a referral es donde tenemos nuestro link. Bueno, vamos a ver ahora cómo abrir una billetera y cómo retirar esas criptomonedas, aunque ya hemos visto cómo hacer el retiro. Recordad que los 5 primeros grupos los vamos a utilizar en Binance y el sexto es solo válido para Coinbase, ¿vale? Veremos en qué países está disponible. Una vez entramos en Binance, os dejaré el enlace abajo, simplemente vamos a rellenar nuestros datos con nuestro email y nuestra contraseña. Aceptamos los términos y condiciones y le damos a crear cuenta. Aquí vamos a arrastrar la pieza del puzzle hasta el lugar donde corresponda, soltamos y ya tenemos la cuenta creada, ¿vale? Ahora nos van a mandar un código a nuestro correo electrónico, así que simplemente buscáis ese código, lo vamos a escribir aquí y listo, ya tendríamos nuestra cuenta hecha. Ahora aquí nos va a dar tres opciones, depositar efectivo, depositar criptomonedas o comprar criptos con una tarjeta de crédito. Nosotros lo que queremos hacer es depositar. Una vez le hemos dado a depositar, vamos a ver que nos muestra nuestra billetera en Bitcoin, ¿vale? Algo importante. Y para sacar nuestro número de billetera para poder ponerlo en nuestro grupo de Telegram cuando queramos retirar, es este de aquí, ¿vale? Esta es nuestra dirección de Bitcoin, es como una dirección de cuenta bancaria. Entonces lo que vamos a hacer es copiar dándole a este simbolito de aquí, vemos que ya me lo ha copiado, nos iríamos al grupo donde hemos ganado Bitcoin y vamos a pegar esta billetera. Así nos va a llegar aquí, ¿vale? A nuestro balance. ¿Qué queremos sacar, por ejemplo, del grupo de ZEC? Venimos aquí, vamos a buscar ZEC, pinchamos y vemos que me ha cambiado. Esta es mi billetera de ZEC. Entonces me voy al grupo de Telegram. Cuando quiera retirar ZEC, copio, pego en el grupo y hago mi retiro en el apartado de withdraw. Y me van a aparecer aquí, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero Doges, lo mismo, busco, veis que yo ya tengo 3,9 del retiro que acabamos de hacer, copio mi dirección, la pego en el grupo de Doge y así con todos los grupos. Algo importante a tener en cuenta es que nunca utilicéis una dirección de Doge, por ejemplo, para retirar ZEC o para retirar Bitcoin o para retirar Litecoin, ¿vale? Cada criptomoneda tiene, como veis, su propia billetera, así que esto es muy importante, que esa billetera se corresponda a la criptomoneda que le vais a enviar. Entonces, si vais a hacer un retiro de Bitcoin, seleccionáis la de Bitcoin. Si vais a retirar Ethereum, bueno, en este caso no hemos visto Ethereum, pero yo que sé, cualquier otra criptomoneda que os aseguréis que es la que vais a hacer el retiro.
Vale, esto para los 5 primeros grupos. Ahora, para el último grupo, el que es de Coinbase, recordad que no funciona para todos los países. Aquí me dice los países norteamericanos que funcionan, pero fijaos que eso me da la opción de convertir. Nosotros lo que queremos hacer es depositar y luego vender. Entonces, echarle un ojo a vuestro país, ¿vale? Y aseguraos que me permite no solo convertir, sino depositar. Vamos a ver dónde está. Aquí, Sudamérica. Pues veis que es que casi no hay países en Sudamérica. Entonces, lo que yo os aconsejo es que si queréis utilizar el grupo sexto válido para Coinbase, es que le preguntéis a algún amigo que pueda utilizar Coinbase y mandarle esas criptomonedas y que ellos hagan el favor de convertirlas a Bitcoin o a esa criptomoneda que queráis, ¿vale? Pero ya veis que es prácticamente imposible. Solo Chile deja comprar, convertir y utilizar las tarjetas de crédito. Así que os he traído la otra opción de Binance, porque aquí yo creo que todos los países son válidos. Quizás no estén los cierto, pero yo creo que la gran mayoría de países pueden utilizar Binance. Os dejo mi enlace de referido a Binance, porque vais a tener un 10% de descuento cuando hagáis esas conversiones, cuando queráis pasar vuestros fondos a vuestras tarjetas de crédito por vuestra moneda fiat, por vuestra moneda local, ¿vale? Pues que tengáis ese descuento. Si no utilizáis el enlace, os van a cobrar un poquito más. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Con cualquier duda, no dudéis dejarlo en los comentarios y en cuanto pueda, yo os contestaré con mucho gusto. Y nos vemos la semana que viene. Que tengáis un gran domingo. Os quiero un besito a todos.